Ustedes saben, la situación de la pandemia todavía no ha pasado, estamos en esta emergencia, hoy más que nunca bajo la responsabilidad personal de cada uno de ustedes y bajo la responsabilidad del COE, como así nos asiste aquí en el Cantón Girón. Por eso el COE de Girón, en sesión permanente de este miércoles 21 de octubre, por decisión mayoritaria de sus miembros, entre otros temas, resuelve. Uno. Con el objetivo de precautelar la seguridad y salud de los ciudadanos y de acuerdo al análisis de lo acontecido en la primera semana de festividades en honor del señor de Girón y en solidaridad con los familiares que están enfermos, que están postrados y en solidaridad de las personas que han fallecido y en solidaridad de la persona que con COVID hay que pagar más de 50 mil dólares y por la solidaridad también de personas que hoy están hospitalizándose en el hospital de Girón. No podemos ser irresponsables si nosotros mañana provocamos una pandemia mayor. ¿Dónde está el recurso? ¿Dónde queda la salud de nuestra gente? Con el afán de que estas fiestas no sean más bien un momento de propagación del virus, sino más bien sea un acto de fe, de amor, de responsabilidad, de oración, hemos resuelto que las Eucaristías sean el centro, el culmen, la meta del encuentro del Señor y no las procesiones. Para evitar mayores contagios y peligros de su vida, hemos resuelto que no se den las procesiones antes ni después de las Eucaristías. También prohibida la quema de castillos, cohetes, globos, traqueos y todo tipo de explosivos, permitiéndose solo el uso de la pirotecnia fría de manera responsable. En caso de incumplimiento, las autoridades de control procederán al decomiso y sanción a los responsables. Durante las festividades del Señor de Girón se amplían las celebraciones de la Eucaristía los domingos en los siguientes horarios. Le creo agradecer al Padre Vicente porque habrán los domingos la misa a las 8, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y con ese motivo ya no tendremos tantas personas en una sola Eucaristía, sino con el 30% del aforo permitido. 4. Autorizar la petición para el desarrollo de la Santa Eucaristía en la parroquia de San Gerardo en homenaje a su patrono, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido en el COE cantonal. Se prohíbe asimismo todo tipo de procesión previo o posterior de la Eucaristía. 5. Por decisión unánime se niega la petición para implementar la actividad de bailoterapia en el Cantón Girón. De acuerdo a las disposiciones del COE Nacional y Ministerio de Deporte, se autoriza únicamente actividades físicas individuales en los espacios públicos. También, 6. Se niega la petición por parte de la pedido por la hermana Miguelina Ramos, rectora de la Unidad Fisco-Misional Agustín Crespo Heredia, para desarrollar el programa presencial de proclamación de los abanderados. No es tiempo todavía de reunir niños y de poner en riesgo a estos inocentes ni a sus padres de familia. Y estas actividades lo recomendamos que se realice mediante el evento de forma virtual. Para el cumplimiento de la presente y resguardando de las medidas de bioseguridad se reforzarán los operativos con las instituciones de control. Recordamos a los ciudadanos que la emergencia sanitaria continúa, no ha terminado. Ya llegarán nuevos tiempos después de esta pandemia cuando ya tengamos la vacuna. Ya llegarán esos tiempos que todos anhelamos. Allí no habrá restricciones. Hoy por hoy, por amor a Dios, por amor al Señor de Girón, habrá las Eucaristías, no las procesiones, porque su vida es única y no vamos a poner en riesgo.